Señores, y ahora hablemos de cómo parceleros del municipio de Villa La Mata en Sánchez Ramírez protestaron en demanda de la construcción o terminación de una compuerta de la cual depende toda la producción arrocera de esta zona. Dauri Reyes nos amplía en esta historia. Este enfrentamiento en medio de una protesta describe la desesperación en que se encuentran más de 100 parceleros del distrito municipal La Vija en el municipio de Villa La Mata, quienes a falta de una compuerta en el canal de riego mayor de esta localidad, aseguran pierden sus cultivos agrícolas y peligra la producción arrocera. Estos ladrones por la trae cuatro, no hicieron nada, coño. Una compuerta que no morían nosotros todos y no la venía a acabar. ¿Usted sabe lo que es eso? Esta crisis que estamos pasando. Lo que nosotros deseamos aquí en este trabajo que se está haciendo aquí es que vengan las autoridades del INGRE. ¿Cómo se aprecia en pantalla? En total abandono lucen las fincas arroceras de esta zona a falta de esa compuerta, la cual se encarga de distribuir el agua potable para la producción. Los manifestantes advierten que si en lo adelante las autoridades competentes a este problema no prestan atención, realizarán otras protestas en la zona principal de esta comunidad. Bueno, le hemos dado un compás de espera hasta este fin de semana. Si en esta semana esto no tiene solución, vamos para la calle. Los parceleros aseguran que de no buscar una pronta solución a este problema, miles de tareas de arroz y de otros sembradíos podrían perderse en su totalidad, lo que los atemoriza a irse a la quiebra. Desde el distrito municipal La Vija en el municipio de Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.